primero cómo está todo calzado para conformar el paso. Calzado y bien calzado que está. Y bueno, y soportar pues todas las estructuras que aún hay arriba, que ahora iremos a visitar. Y ahora vamos a pasar. Fíjate este pequeño detalle, Sergio. El bloque este, que conforma un escalón, fíjate lo que tiene en la base. Sí, sí, bueno, y aquí ahora, si cuando pases por aquí, fíjate en estos pilares, porque no queda aquí la cosa, solo Eliseo. En lo que te has fijado. Fíjate aquí. ¿Ves? Están cumpliendo una función estructural. Claro, no es un caos. Estos están verticales, horizontales. No. Eso está todo colocado. Está todo colocado. Mirar el paso. Lo llamamos el paso de la media luna. Porque desde el otro lado, ahora veréis al otro lado, se ve una luna. Pero mirar el montaje. Y antes de pasar, mirar. ¿Veis? Aquí está la entrada. Fijaros la balconada. Fíjate que también está colocado, ¿ves? Un segundo. Fijaros la balconada, qué preciosidad. La caja superior. Con la estructura. Las figuras zoomorfas. Y bueno. Lo que tú has dicho, una reverencia al lugar sagrado, o sea... Obligado, ¿no? Obligadísimo. O haces reverencia o no pasas. Sí. De acuerdo. Voy a pasar por la zona de arriba. Los iluminados pasan por encima. Por donde se puede, ¿no? Hombre, Eliseo. Tú te mereces pasar por encima, porque con todo lo que nos explicas y con todas las ideas que te han robado ya... No veas. Este paso ya te pone a prueba. Ya te pone a prueba para entrar en el... En el templo. Mirar, sí. Ahora voy yo. Mirar qué pasada, es que el montaje es precioso. Las escaleras que han mostrado. Y cómo está todo esto en equilibrio. Este es el paso de la media luna. Y aquí vemos la media luna. Porque se trata de una luna. ¿Pero por qué hay una media luna aquí, Eliseo? ¿Puedes explicarlo? Porque el templo está orientado con el paso de la luna cuando sincroniza con los equinoccios. Exacto. ¿Eh? Entonces podemos ver aquí ahora, volteando la cámara. Y aquí tenemos el templo de la luna. El templo de la luna. Bueno, hemos pasado al templo de la luna. Fíjate el bloque, la arista. Cómo fue cortado y colocado. Fíjate la base del bloque. Que todo este bloque es un altar. Ve los rebajes aquí en el ángulo. Son para realizar la libación. Los rebajes y las cuñas que tiene esto aquí abajo. Fíjate a dónde va para la libación, al templo subterráneo. Mira el contorno del altar. Todo está perimetrado. Cómo lo han perimetrado con las piedras. Esta piedra está aquí colocada para recrear con el equinoccio. ¿No? Aquí en el altar. Aquí. Aquí es donde viene a parar el rayo de luz. Viendo. Durante el equinoccio. Y que comunica también con el templo. Por ahí abajo. Con el templo inferior. A ver quién se mete por ahí.
Y entonces, mirar este montaje, que pasamos a la parte posterior, porque esto es impresionante, del Templo de la Luna, en su parte posterior, mirad lo que encontramos. Aquí tenemos otro templo, ¿eh? Claro, mirar el megalito del Templo de la Luna por la parte posterior. Y este montaje es increíble. Y al otro lado, fíjate qué montaje. Y el bloque es... Y el bloque es descomunal. Fíjate. Qué locura. Bueno, casualidades de la naturaleza, ¿no? Diría los geólogos. Cuando no paramos de pasar por salas, pasillos... Mira, y aquí hay... Esto es un altar. ¿Lo ves, la superficie de color rojo? Sí, rojo sagrado. Este color rojo siempre denota que se trata y de que espacios hay... sagrados. Y esa es la entrada a otro templo. Tienes que subir a ver esta tienda. Bueno, y el montaje que hemos visto, con el super pedazo de bloque en inmenso, la zona superior. Y aquí vemos el arco que han realizado, donde haremos la salida a la parte superior. Y mira aquí el montaje, igual como continuó, impresionante. Mira, mira cómo se aguanta esto. Sí, sí, señálalo, Sergio, que se vea la dimensión. Es que aquí tenéis cómo está, ¿cómo todo? Está todo colocado para todo sostener bien el puente. Colocado. Mirad. Aquí tenéis. Fijaros. Es todo un montaje donde cada pieza se apoya en otra pieza. Aquí no puedes quitar ninguna. Viene todo abajo. Mirar el megalito, y esta es la salida a la parte superior. Mira, aquí está la mano. Aquí tenemos una buena mano. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ya estamos fuera. Pasar las mochilas y la... Bueno. Y después de estar en el interior de los templos y de salir aquí al exterior de los mismos, hay un pedrolo que flipas. ¿Dónde ha sido eso? De mi pie.
Se ha caído una piedra grande. No pasa nada, vamos. Pensaba que se derrumbaba todo. He sido yo. Se ha caído una piedra. Mira. Todo el arco que estábamos viendo desde abajo. Y desde donde hemos venido. Y por donde hemos subido a la parte superior. Más templos en la parte superior. Ahora vamos a ir a visitar alguno. Aquí, que si te caes. Bueno, te conviertes en inmortal.